Venezuela, pero de una manera donde todos podamos conseguir la máxima de la Panamericana. Yo deseo que Dios Todopoderoso, de verdad, la bendiga y que el manto de nuestra Virgen Chivita, patrona de la institución castrense, la cura con su manto. Libertario Porto. Gracias, teniente. Dios los bendiga y espero que lleven este mensaje. Que cese la represión. Pero no lo metas en la toma. Unos efectivos de la Guardia Nacional de inmediato. Que haya justicia, que se investiguen las responsabilidades, que se desarticulen estas bandas criminales, que se expulsen a los funcionarios de otro país, en este caso cubanos de nuestras Fuerzas Armadas, y entonces podremos hablar de diálogo y paz en Venezuela. Exigimos que hayan esas demostraciones de buena voluntad. Recibimos esta señal de usted. Estamos esperando las señales del señor Maduro y de los miembros del alto mando. Muchísimas gracias. Recuerdo lo que le acabo de decir. Acuérdese que nuestro ciudadano. Comandante jefe de la Guardia la ha llamado al diálogo donde debe reinar esta paz. La paz para Venezuela, donde todos los venezolanos alcancemos la mayor felicidad posible para todos en esta tierra de gracia. Bueno, gracias por recibirnos. Aquí estamos todos. Tú quieres un show, nosotros tenemos un show. Tú quieres un show, nosotros tenemos un show. Ya están aquí. Primero, los no violentos siempre han sido estos sectores que han clamado por, cuando digo estos sectores digo los pobres históricos, la clase media que tenía un poco de desarrollo de la inteligencia con ideas progresistas que siempre buscó por mecanismos no violentos, pero que a veces frente a la encrucijada que presentaban élites económicas que representa María Corina, pues tocaba apelar a otras cosas. Pero ha habido una campaña de satanización permanente, lo decíamos en el día de ayer, en contra de los colectivos, en contra del presidente Nicolás Maduro para condenarlo como dictador y después llevarlo a la Corte de la Haya y empiece el linchamiento moral, y en contra de la Guardia Nacional Bolivariana. Ha sido una campaña feroz, una campaña sucia, intoxicación, en contra de las mujeres, en contra de los hombres, de la Guardia Nacional, que han resistido los embates, las acciones terroristas, las acciones amponiles de estos sectores que no tienen una reivindicación clara, que han hecho morir en medio de las guarimbas ante la imposibilidad de, por ejemplo, el libre tránsito, morir personas en el camino, 30 personas. Y no es una cuestión de, y no vamos a convertir esto como alguna vez me dijo Leopoldo López, no convirtamos esto en una discusión histórica, en una especie de rosario de culpas. Pero sí hay que señalarlo, con la verdad ni se ofende ni se teme. Aquí ustedes vieron una Guardia Nacional entregándole una paloma, ella recibió bien la paloma, unas flores... Y ante esa acción, que es la acción permanente que ha llamado, es el llamado permanente que ha hecho el compañero Nicolás Maduro, corrieron despabullidos porque empezaban y pensaban que iba a haber un cerco policial. Ahora bien, otro comentario a propósito del tema de los periodistas. Compa, déjennos poner el micrófono donde es a los periodistas de los otros medios. ¿O es que acaso Venezolana de Televisión ahorita tiene que lanzar un cable para poder lanzar el... No nos dejaron entrar. Otra, ni a mí ni a ellos tampoco. Otra cosa que les quiero decir con respecto al tema de la paz, para que seamos serios y nos organicemos. Nosotros estamos planteándonos, es una sociedad con mejores conflictos. No una sociedad que se convierta como una especie de río de mermelada en donde todos estamos chéveres, para eso no hubiésemos salido del embrión. Nosotros estamos planteando un modelo en donde se diriman las diferencias, pero en donde no hayan puñaladas traperas, en donde no se llamen a esos jóvenes y digan, joven, tienes que decir que te violaron y al muchacho no lo violaron. Tienes que decir, señora de Jimmy, tiene que decir que ese muchacho lo mató un guardia nacional y se cayó, fue de una casa. Eso es muy triste. Y es muy triste ese llamado y esa imagen país. Hay parecer que hay unos sectores que, por ejemplo, en términos económicos no le interesa que a Venezuela vengan más turistas internacionales, por ejemplo.
Pero prefieren intoxicar informativamente la imagen país de Venezuela que la gente venga para acá a disfrutar de las playas.